Juventud al frente de la producción de café. Visitaremos dos jóvenes agricultores que practican producción agroecológica. Conozca hoy las características que debe tener una planta de café para tener semilla de calidad. Aprenderemos paso a paso las técnicas para establecer un semillero de café. Todo esto y más en su programa Cultura Agro, innovando con vos. Hola amigos y amigas televidentes de su programa Cultura Agro, innovando con vos. Les saludamos Pedro y Marcela. Cultura Agro es un programa educativo que trae a ustedes tecnologías y prácticas para que puedan diversificar la producción en sus parcelas. De esta manera, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el apoyo del INTA, fortalece las capacidades de los y las productoras. Y lo prometido es deuda. Hablaremos sobre el cultivo del café, desde establecimiento de vivero, selección de semilla y cuál es el manejo agronómico que se le puede dar a este cultivo. Para eso nos fuimos hasta Masaya, en donde conoceremos la experiencia de una familia que está produciendo café. A continuación veremos cómo se establece un semillero y un vivero de café. Veamos. Para el establecimiento de una plantación de café, uno de los principales pasos es el establecimiento de un semillero. Nos encontramos con don Gonzalo Pavón Guerrero, él es productor de café aquí en la finca El Cañal, ubicada en Niquinomo, departamento de Masaya. Él nos va a comentar cuál es el paso a paso para construir un semillero. Díganos, don Gonzalo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer para el establecimiento de un semillero es seleccionar la mejor semilla. Aquí tenemos ya una semilla seleccionada, pero antes de esta parte les voy a demostrar los tres extractos que contiene esta plantación. Esta primera parte, la de abajo, las bandolas de abajo. La segunda es la de la en medio, donde están estas bandolas con cosecha. Y la tercera es la de aquí arriba, en la cual, para seleccionar esta semilla que estamos mirando aquí, tomamos esta parte céntrica. Tomamos la mejor semilla, ya de mejor calidad, más robusta, sana, sin plaga, para que de esa manera tengamos una buena calidad de semilla para irla a plantar al semillero. ¿Ves? Entonces, después de esto que lo cortamos, después que lo corto, se va a despulpe. Entonces, después de despulpado, se lava y todo, cuando ya está lavado, o sea, se echa en un balde. Entonces, todo lo bueno queda hacia abajo. Después de eso sacamos todo lo vano y lo apartamos, lo botamos, pues, o si no lo aprovechamos para apilarlo. Y después se pone ya en zaranda, a secar, digamos. Después ya viene a los 40 días, ya está preparado para ir a hacer el semillero. Cuando ya esto está preparado en las condiciones como para plantar el semillero, va este otro paso que continúa, que es a sacar todo el imperfecto, el vano, el brocado, hay uno que le dicen triángulo. O sea, hay diferentes deformaciones en la semilla, porque no todas son estándar. Entonces se deja la de mejor calidad, porque es esta la que va a ir al semillero. Ya don Gonzalo nos mostró cuál es el tipo de semilla que nosotros vamos a ocupar en nuestra plantación. También nos mostró en qué parte de la planta y en qué parte de la bandola se debe de escoger el grano. También el proceso de secado y de escogido de cada uno de los granos para eliminar los granos malos. Ahora don Gonzalo, nos vamos a ir al terreno para que nos muestre cuáles son las condiciones y los materiales que vamos a necesitar para construir el semillero. Vamos pues. Ya tenemos seleccionada nuestra semilla para el semillero, pero hay un paso muy importante que no se les debe olvidar. Este se hace 2 días antes de establecer el semillero, el cual consiste en el remojado de esta semilla. Díganos, don Gonzalo, ¿en qué consiste el remojado? Bien, el remojado consiste en de que se va a echar en este balde. Después vamos a remojarla.
se le está haciendo siempre una supervisión, porque el café bueno, bueno, va a bajar hacia abajo. Y el que realmente no está en condiciones va a subir hacia arriba. O sea, porque a veces salen vanos grano vano y ellos tienen que subir arriba. Después de que ya hemos a los 48, a los dos días, digamos, nosotros lo sacamos. Y vamos ya a ver la ubicación del lugar donde vamos a poner el semillero. Ya casi estamos listos para ir a establecer el semillero, pero antes les vamos a mostrar los materiales que vamos a necesitar en este paso. Bien, los materiales que vamos a necesitar en este para establecer, digamos, el semillero son los siguientes. Tenemos cal para desinfectar, tenemos arena para mantener humedad y tenemos lombrihumo, que esto le va a permitir un mejor desarrollo a la plantación que va a salir del semillero, ¿no? Ya. Tenemos las bolsas, las cuales van a ser también, que nos van a servir para para plantar allí la popita, para después ir a establecer ya en los plantillos, ¿verdad? Esta bolsa es de 6x8, es de duración poca, ¿verdad? Por eso es rala. Pero tenemos otra bolsa de mejor calidad, que es más gruesa, es de 8x12, y esta es más resistente. ¿Por qué? Porque a veces las plantaciones dilatan un poco de más tiempo y entonces las raíces tienen lugar a donde desarrollarse. Aquí estamos en el área a donde vamos a establecer el semillero, en la cual vamos a indicar las dimensiones que se utilizan para establecer un semillero, que consiste en 1 metro de ancho por 2 de largo y 20 centímetros de alto. Para esto se necesitan también fijar tabla o cepa de chagüite, si acaso no hay tabla o ripio, lo que sea, lo que esté al alcance, ¿verdad? Pero eso tienen que ser fijado con estaca hacia los lados. Bien, las condiciones que debe tener un semillero son las siguientes: acceso al agua en primer lugar, porque hay que estar mojando continuamente. Que haya sombra suficiente para que no se reseque la tierra, ¿no? Ya, y la semilla germine lo más pronto, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Ya tenemos listo el área donde vamos a establecer el semillero, pero ahora hay que remover tierra, ¿verdad? Y hay que levantar los 20 centímetros, ¿verdad? De alto. Se pueden hacer de la siguiente manera: se remueve la tierra ahí mismo o se acarrea con una carretilla, la cual vamos a acarrearlo ahorita con la carretilla. Después de haber sacado las raíces, los terrones, ahora vamos a para establecer pues el semillero, ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a mezclar la arena con la cal, ¿verdad? La arena le permite tener que la planta se desarrolle bastante, ¿verdad? Tenga buenos nutrientes, y la cal para desinfectar algunos hongos que se encuentran en la tierra, ¿verdad? Porque eso se hace porque a veces se trae tierra de otro lado y no sabemos en qué condiciones pues viene, entonces se prevé de esa manera con la cal, que es algo calcinado que permite matar los hongos que se encuentran ahí en la tierra. Ya tenemos preparado el banco, ¿verdad?, donde vamos a depositar la semilla, pero antes tenemos que mojar bien esta parte de aquí para que la semilla no tarde en germinar y mantenga buena humedad durante este tiempo que ella va a estar allí, va a permanecer, ¿verdad? Bien, ya hemos establecido, digamos, el banco, está preparado con todos los ingredientes o las condiciones que se requiere un banco para depositar la semilla. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a rayar entre surco y surco, digamos, donde vamos a depositar la semilla, lleva 10 centímetros de ancho por 1 centímetro de profundidad a donde va la semilla. La posición que lleva, digamos, para depositar esta semilla es la siguiente: esta rayita que tiene en medio de la barriguita de la semilla va hacia abajo.
La profundidad que debe llevar esta semilla es 1 centímetro de hondo, se puede decir, ya, allí. Ahora vamos a tapar, para que ella quede cubierta arriba también, ¿verdad? Porque de esa manera pues, le va a permitir tener humedad y poder germinar bien. Ahora ya hemos cubierto ya con tierra la superficie de del grano. Ahora vamos a hacer, vamos a tapar lo que es el banco y lo vamos a cubrir con unas palmas allí. Esto nos va a permitir que esa humedad permanezca todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo mientras la semilla sale. Ya compartimos con ustedes todo lo que es la etapa de semillero, la etapa de vivero y el establecimiento de campo de plantaciones de café. Le agradecemos a don Gonzalo Pavón por haber compartido todos esos conocimientos que ha adquirido sobre este cultivo. Esta ha sido la tecnología amigable de la semana. Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Hasta la próxima.